Thank you.
acción. Vamos a dar paso a esta ceremonia, reconocimiento a los docentes calificados como docentes investigadores, inscritos en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica RENACID del CONCYTEC. Saludamos al doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, al doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, al doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación, al doctor Walter Tudela Amani, director general de investigación. Distinguidos señores docentes e investigadores presentes en esta significativa ceremonia y a quienes nos presencian a través de la múltiple plataforma virtual de nuestra universidad. Iniciamos este acto entonando las sagradas notas del himno nacional del Perú. Los invitamos a ponerse de pie, por favor. Damas y caballeros, que viva Perú. Los invitamos a tomar asiento. Para las palabras de bienvenida de esta ceremonia de reconocimiento a los docentes calificados como docentes investigadores, vamos a invitar al doctor Walter Tudela Amani, director general de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano. Lo recibimos con fuertes aplausos. Señor rector, doctor Walter Samayoa Cuba, señor vicerrector académico, doctor Gilmar Goizueta Camacho, señor vicerrector de investigación, doctor Peregrino Melitón López Paz, distinguidos colegas docentes de nuestra primera Casa Superior de Estudios, calificados como investigadores CONCYTEC, sean todos ustedes bienvenidos a esta ceremonia
de reconocimiento como tal, que el Vicerrectorado de Investigación ha tenido a bien organizar con la finalidad de poder reconocer la labor que ustedes vienen desempeñando en calidad de investigadores. El año pasado, cuando se hizo la evaluación respecto al cumplimiento de la normativa interna del docente investigador en nuestra universidad, grata fue la sorpresa cuando pudimos evidenciar que efectivamente nuestra universidad está creciendo a pasos agigantados en estos últimos años, gracias a la entrega y al compromiso de nuestras ex autoridades universitarias, nuestras actuales autoridades universitarias y, por supuesto, los que vienen. Sin lugar a duda, ha habido un crecimiento exponencial de nuestras publicaciones científicas en las diferentes bases de datos. También manifestarles de que el 40% de los trabajos de investigación aproximadamente que se han publicado en este tipo de revistas corresponden a revistas que están indexadas en Scopus. Y justamente ese es el reto que todos nosotros tenemos que asumir ahora más que nunca, que queremos visibilizar a nuestra universidad en el ámbito internacional. Solamente el camino de la investigación va a permitir que nosotros logremos nuestra ansiada acreditación y licenciamiento por 10 años. Y en ese propósito, nuestras autoridades universitarias vienen trabajando a través del fortalecimiento de capacidades en herramientas digitales para la investigación, a través del financiamiento a proyectos de investigación por diferentes fuentes de financiamiento, el apoyo decidido desde el Vicerrectorado de Investigación para que los colegas se puedan organizar en grupos de investigaciones y solicitar y presentarse a estos concursos que los patrocina Concitec. En esa perspectiva, señores autoridades, consideramos fundamental el apoyo decidido para poder lograr nuestra ansiada licenciamiento por 10 años y solamente creo que el camino de la investigación va a permitir lograr estos propósitos. En ese entender, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, estimados colegas, en este programa de reconocimiento como docentes calificados por Concitec, que sin lugar a duda es para nosotros un gran orgullo en nuestra universidad. Sean todos ustedes muy bienvenidos y muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Es alentador iniciar esta semana de festejos del aniversario de nuestra alma mater, reconociendo a los investigadores que generan conocimiento y también prestigian a nuestra universidad. Seguidamente vamos a invitar al doctor Peregrino Meritón López Paz, vicerrector de investigación, a quien también recibimos con fuertes aplausos. Muy buenos días con todos ustedes. Doctor Walter Samayoa Cuba, rector de Laguna Puno, doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, doctor Walter Tudela Amani, director general de investigación, y a todos los colegas investigadores que nos acompañan el día de hoy, y también a todos aquellos que han podido venir a esta ceremonia a escuchar las palabras de las autoridades y también de uno de los representantes de ustedes. Quiero decirles desde que nosotros, como gobierno transitorio, nosotros hemos asumido el cargo con el doctor Gilmar, con el doctor Walter, el 16 de mayo, y nos dieron por asamblea universitaria, y porque también nosotros, por intermedio del doctor Walter, se pidió que solamente nos den 3 meses y unos días para completar 3 tareas vitales. 1, llevar a cabo el concurso para dotar a los estudiantes de sus correspondientes profesores, porque ya había habido un problema ahí con OSI, la Oficina de Control Interno. Nos pidieron también que nosotros podamos llevar a cabo los exámenes de admisión, el examen general, el examen del CEPRE y el examen de primeros puestos y el extraordinario postulados externos
de universidades no licenciadas a la UNAPUNO, y finalmente cumplir con el trabajo de ayudar en todo lo posible a que el Comité Electoral Universitario y la OMPE pudiesen llevar a cabo las elecciones transparentes y que no haya dudas de quién pudiese haber sido elegido o hubiesen sido elegidas autoridades. Esos fueron los tres objetivos por los cuales nosotros fuimos elegidos en Asamblea Universitaria. Y las tres cosas hemos cumplido. Sin embargo, hay otras tareas y otras funciones específicas que son inherentes al rector, que son inherentes al vicerrector académico y a mi persona, como vicerrector de investigación. Nosotros tuvimos para hacer todo este trabajo 106 días y solamente nos faltan 6 días para entregar este gobierno transitorio. Y esperemos que este gobierno que se ha hecho, doctor Walter, hemos hecho con todo cariño, enfrentando dos problemas fundamentales: el tema de garantizar la educación y, en segundo lugar, cuidar de que no haya más enfermos ni más muertos en la UNAPUNO, ya sea a nivel de docentes, administrativos o estudiantes. Desde que hemos asumido, hemos hecho muchas cosas para prevenir esto. Creemos que hemos minimizado el riesgo, pero sin embargo nosotros hemos estado en una serie de reuniones en el cual nos podíamos contagiar. Inclusive la última reunión que hemos estado en Lima, trabajando con el MED, Ministerio de Economía, trabajando con SUNEDO y trabajando también con ANUD, podíamos contagiarnos. El día de hoy he ido a pasar mi prueba antígena porque podía estar contagiado. Menos mal que no estoy contagiado y seguiremos trabajando hasta entregar el cargo. Ahora, en este tema muy específico, el tema de la premiación a ustedes como investigadores calificados RENACID, quiero decir lo siguiente: tanto el CONCITED como organismos internacionales de investigación y también el Vicerrectorado de Investigación aquí en la UNAPUNO señala que para hacer el significado de ser investigador en la UNAPUNO es desarrollar algunas capacidades que creo que son las más importantes. Uno, la creatividad. En segundo lugar, la innovación. Enfrentar problemas que tengan que ver con la vida universitaria y también con la vida de la sociedad puneña. Y proponer y encontrar soluciones viables, sostenibles y sustentables. ¿Para qué todo esto? Con el propósito de transformar y generar desarrollo. Creo que es el sentido de lo que significa el investigador RENACID en la UNAPUNO. Creo que todos ustedes y también nosotros, que también somos parte de RENACID, tanto el doctor Walter como mi persona, estamos por ese camino. El año pasado, en el primer semestre, tuvimos 86 investigadores RENACID. Hoy, al día de esta premiación y este reconocimiento, hemos aumentado en 116 RENACID. 67 reciben bonificación por haber pasado el cumplimiento de un reglamento. Y esto le estaba diciendo al doctor Walter, de que si hay límites de dinero para poder bonificar, me dice que el que cumple el reglamento tiene su bonificación. Yo creo que queda una tarea pendiente para el nuevo vicerrector de investigación de hacer de que todos los RENACID deben recibir una bonificación, que el reglamento que tenga que adecuarse, mejorarse, y nosotros hacer todo lo posible por cumplir con el reglamento, debemos hacerlo. Pero para mí, todos los RENACID han pasado por un filtro, que es trabajar con el CONCITED y aprobar con su currículum vitae, y creo que es una valla dura de pasar. No es fácil hacerlo, no es fácil pasar, y creo que todos los que están acá presentes lo han hecho. El reglamento interno de la UNAPUNO tiene que ser revisado, para mí,
Yo en el poco tiempo no se puede hacer esa cosa, pero debe ser revisado a fin de que se flexibilice y poder que todos los RENACI deberían tener su bonificación. Ojalá que sea así con la nueva edad. En el tema, el rol de la producción en las investigaciones, yo quiero decir que ojalá que no solamente ya sean 116, son 1.281 plazas que tenemos entre profesores nombrados y contratados. Ojalá que podamos llegar a ser RENACID y mantenernos allí por lo menos unos 300 para que la UNAP UNO esté compitiendo con otras universidades de la región, de la macroregión, tanto con Arequipa como la UNSA, la UNSAC y con la Jorge Basadre. La UNAF todavía es joven, tiene 20 investigadores, 25. Pero nosotros creo que debemos de tener la punta de tener más investigadores para tener mucho más prestigio. Y porque estos 116 que se multipliquen por el doble, o por lo menos en cada semestre vayan incrementándose más, sería muy importante. Porque también con ellos nosotros vamos a ir garantizando el cumplimiento de las condiciones básicas que establece la SUNEDU. Las condiciones básicas, entre ellas está el tema de la investigación. Y por qué no también para cumplir el nuevo modelo que se aprobó del CINEACE para la acreditación. Y son los investigadores, es ese punto débil que le hemos tenido, por eso que hemos sido licenciados solamente por 6 años. Hubiésemos sido mucho más, si hubiésemos tenido más investigadores, si hubiésemos tenido más publicaciones, tanto a nivel de la escuela de posgrado como a nivel de pregrado. Sabemos nosotros, y eso lo ha dicho bien el director de la escuela de posgrado, el doctor Vladimir Ibáñez, que cuando se han hecho las observaciones, el por qué no llegamos a 8 más años de licenciamiento es porque teníamos debilidades en investigadores, teníamos el problema de falta de artículos en revistas de investigación de alto nivel. Eso lo dice permanentemente y creo que ahora con esta cantidad que se tiene de 116, creo que vamos a pasar eso. Por eso creo yo que estamos en condiciones de hacer eso en este tiempo que se nos viene para licenciarnos. Nos han dado 2 años más para licenciarnos y para ampliar más. Creo que con este grupo de trabajo que se ha formado y que está vigente actualmente, vamos a lograr el licenciamiento nuevamente y las acreditaciones. Y creo el vicerrector, señor rector, el vicerrector de investigación, para las nuevas autoridades que van a asumir el cargo a partir del primero, creo que ahí tienen este gran contingente de saber aprovechar, de saber organizarnos en grupos de trabajo. Y con esto quiero decir que en esta gestión, pequeña gestión que hemos tenido, hemos logrado que se apruebe 6 institutos más de investigación, tanto a nivel de Consejo Universitario como a nivel de la Asamblea Universitaria. Se vienen otros institutos, 3 más se vienen en camino. Y así seguirán viniendo también. La idea debe ser de que, o por lo general, deberíamos tener esta idea central, de que en cada facultad, cada escuela profesional debe tener su instituto, mínimamente 1. Y si puede tener 2, mucho mejor, porque eso ayudaría también al licenciamiento y a la acreditación. Por eso es de que es importante este grupo de investigadores. Después también quiero decir lo siguiente, los recursos económicos que se tiene aquí para hacer investigación por parte de nuestra universidad son recursos que han sido minimizados, que han sido, diríamos, recortados, porque nosotros antes teníamos por recursos determinados que obedecen al canon, hemos llegado a tener hasta 15 millones cuando estaba bien la producción de la minería. Cuando se crea la UNAG, se nos dice que ahora por la ley que establece que el 50% va para cada universidad. Si tuviésemos 3 universidades, se reduciría más aún los recursos determinados. Actualmente contamos con 1.5 millones de soles. Y que se está invirtiendo, está haciéndose uso a través de trabajos internos. Creo que debemos aprovechar todo ese dinero para que venga más dinero correspondiente a estos recursos determinados y los utilicemos. Por recursos RDR casi no se tiene muchos recursos.
hay una cosa importante también que están haciendo ahora los investigadores, grupos de investigadores aquí en nuestra universidad, que es obtener recursos concursables. Hay varios proyectos que están vinculados al Consitec Fondesi. Eso también es importante, captar dineros por ese medio para hacer investigación y promover convenios de investigación y convenios para publicar. ¿Y por qué no también hablar aquí y también decir lo que está haciéndose las revistas de Semestre Económico, Economía, de Acción de Comunicación en Ciencias Sociales, el de RIA, principalmente dirigido por el BRI, que últimamente ha mejorado su calidad de investigación y ha subido ranking, en su calidad de ranking ha subido esta revista. Y lo está haciendo muy bien allí el doctor Fortunato, está trabajando bien y hay que reconocer esto. Y también es investigador de RENACI. Creo que todas estas cosas posicionan al Vicerrectorado de Investigación en un desarrollo para generar investigación, para generar propuestas, y creo que se vienen mejores vientos, mejores perspectivas para trabajar en el Vicerrectorado de Investigación, porque a través de RIA estamos llegando a la internacionalización a través de las publicaciones que realizan nuestros investigadores en unión, en conexión con otros investigadores a nivel internacional. Habrá que ir posicionando a RIA, habrá que ir posicionando a Economía con su Semestre Económico y las otras revistas que se tienen, ¿no?, para que nosotros podamos ampliar. Con esto, creo que, como les decía, vienen mejores vientos, vienen mejores perspectivas, se está incrementando este grupo de investigadores, que tenemos distintos tipos de investigaciones sociales, en economía, en antropología, en contabilidad, en ingenierías, en medicina, en odontología, etcétera, etcétera. En todo tenemos investigadores en así. Y por eso, señor rector, creo que era merecido la propuesta que estamos haciendo, que el día de hoy, antes que termine nuestra gestión, se reconozca y que siempre, todos los años, haya estos reconocimientos a la mejor publicación del artículo científico, a un mejor artículo, a una mejor revista, a un mejor libro, a un mejor ensayo. Deben ser anualmente estas premiaciones y no solamente reconocimientos, señor rector. Con esto termino. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En esta ceremonia de reconocimiento a los docentes calificados como docentes investigadores inscritos en el Registro Nacional RENACID, vamos a invitar para las palabras centrales de este acto al doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien recibimos con fuertes aplausos. Bien, señoras, señores, buenos días. En primer lugar, siempre quiero dar gracias a Dios por darme la oportunidad y la alegría de estar con ustedes, los investigadores de la universidad, y asimismo tener el apoyo de mis dos vicerrectores, el doctor Gilmar Goizueta y el doctor Belitón. En los pocos días que hemos tenido esta universidad, nos hemos siempre preocupado por una situación de la universidad, a pesar de esta maldita pandemia que ha llevado a algunos colegas al más allá. Con la presencia en forma presencial y personal de ustedes el día de hoy, después casi de un año y medio, quiero felicitar al doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, al doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación, al doctor Walter Tudela Mamani, director general de investigación, a los distinguidos señores docentes e investigadores en esta significativa ceremonia que les rendimos el día de hoy. Es muy grato
dirigirme a ustedes, señores docentes e investigadores, en esta ceremonia que se realiza en la semana de aniversario de nuestra universidad. 165 años de existencia y permanencia de nuestra universidad. Estamos muy contentos porque el número de docentes e investigadores en nuestra casa de estudios se viene incrementando notablemente. Esto es un gran logro que se consolida en un importante grupo de profesionales responsables en impulsar la investigación. Tenemos 121 catedráticos investigadores, miembros de la comunidad universitaria, quienes con sus logros en la generación y difusión de conocimiento, ciencia, innovación tecnológica, demuestran una de las labores de la universidad en promover sistemáticamente el desarrollo de la ciencia, teniendo en cuenta las diversas disciplinas del saber y respondiendo a las expectativas y los requerimientos de la sociedad peruana. Todos ustedes han realizado investigación científica, han realizado publicaciones en revistas indexadas y luego de pasar una rigurosa calificación han sido inscritos en el Registro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica y Renacite Concitec. Y para todos ustedes, un merecido aplauso, por favor. Les expresamos nuestra felicitación institucional, resaltamos su rol como investigadores, valoramos sus esfuerzos en el trabajo de investigación en el desarrollo científico universitario. Por ello, hemos considerado oportuno realizar este reconocimiento a los investigadores RENACID, queridos colegas docentes, que están comprometidos con la formación académica y la investigación científica a favor del crecimiento de esta universidad. Esta ceremonia, que es promovida por el Vicerrectorado de Investigación, distinguiendo su valioso compromiso y destacado trabajo dedicado a la ciencia, destacando su labor de formar un desarrollo a la ciencia y tecnología e innovación, y también mis merecidos aplausos para el doctor Melitón López Peregrino, por favor. Mediante los trabajos de investigación que ustedes realizan y publican, la Universidad Nacional del Altiplano puede cumplir la crucial tarea de generar conocimientos que puedan dar solución a los problemas que nos acogen y que sean capaces, a su vez, de dar un beneficio a nuestra comunidad y a la región. Producto de sus capacidades científicas y su esfuerzo, nuestra institución está asumiendo un liderazgo como productora de conocimiento. Estamos en un mundo globalizado y competitivo, y la tarea de investigación nos permite escalar posiciones en los rankings nacionales e internacionales de universidades. Su labor, su espíritu que nos llena de orgullo, empezamos a escalar con la fuerza de los alpinistas los primeros lugares hasta convertirnos en instituciones con más altos investigadores. Gracias al esfuerzo personal de cada uno de ustedes, gracias a esa postura, a esa altura que ha llevado a subir la vida intelectual con intensidad y a producir conocimiento útil para solucionar los problemas de la sociedad, y ha sido titánico el esfuerzo que han desplegado. De nuestra parte, como autoridades universitarias, hemos estado preocupados en fortalecer la investigación y a promover el trabajo intelectual permanente mediante una serie de políticas que hemos puesto en marcha. Como parte de la política de fortalecimiento de la investigación y a pesar de no disponer de los recursos financieros necesarios en la producción de conocimientos que exige, hemos ido mejorando las condiciones de algunos laboratorios que establezcan condiciones realmente que presten servicio que estaba en un estado deplorable. Felicitamos, por ejemplo, a la anuencia que tuvieron
y la gran idea al doctor Porfirio Enrique Salas, al doctor Wenceslao Medina Espinosa y al decano de veterinaria, de haber hecho un proyecto muy grande, el megalaboratorio en La Raya, por más de 60 millones, que eso también esta autoridad está dejando ya las primeras piedras, que debe comenzar el 1 de septiembre. Y veterinaria debe ser también, con sus 21 renacistas, ir mejorando cada día más. Mis felicitaciones, señor decano de veterinaria. Y aplausos para esas autoridades, Enrique y Wenceslao Medina y Rogelio Flores Franco. Recientemente, en Consejo Universitario, hemos aprobado un apoyo económico para subvencionar el costo de las publicaciones en revistas indexadas, que era el clamor de varios investigadores de nuestra universidad. Esta sociedad, esta región, esta universidad, es afortunada de contar con ustedes, una comunidad académica que ha demostrado que la producción del saber es su centro de vida. Ustedes, como nadie, retribuyen con creces a esta institución y al país, porque al fin y al cabo, la universidad es lo que es su academia, su comunidad de investigadores. Tenemos excelentes potencialidades en la investigación, y ustedes son nuestro mejor estandarte. Les invoco a seguir cultivando la vida intelectual, a seguir investigando, a seguir generando conocimiento científico, tecnológico y realizando siempre innovación, como una vida que siempre conducirá a la universidad a ocupar un sitial que merece nuestra sociedad en la información del conocimiento. Reciban ustedes nuestro reconocimiento y gratitud institucional. Tengo aquí en manos una resolución, la 2261 del año 2016, R1. Permítame leer en qué se resuelve. Artículo único, expresar a nombre de la Universidad Nacional del Altiplano Puno un reconocimiento especial a favor del doctor Felipe Supo Condori por su valiosa distinción con la medalla de oro Enrique Torres Belón, diploma de reconocimiento y bonificación económica para los docentes en mérito de haber sido calificados como investigadores de la región Puno. Consejo Universitario, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONCITEG, con el registro 325. Estando nuestro amigo Felipe, pido un voto de aplauso para Felipe Supo. Esta resolución dejaré pendiente a la nueva autoridad, que debe cumplir nuestro estatuto. Nosotros, por el tiempo corto que hemos estado, no hemos podido dar cumplimiento a nuestro estatuto, que en el capítulo 5 dice estímulos, sanciones y compatibilidades. Artículo 230, estímulos. La universidad confiere reconocimiento especial a aquellos docentes que sobresalieron por su dedicación académica, investigación y de representación a la universidad en certámenes académicos, científicos con una actuación meritoria, y debe tener los siguientes estímulos. Medalla de oro Enrique Torres Belón, diploma de reconocimiento y bonificación económica para aquellos docentes que han alcanzado reconocimiento a nivel nacional e internacional en eventos académicos y o científicos que representan a esta universidad. En el otro artículo, medalla de plata, ingeniero Alberto Barreda Cuentas, diploma de reconocimiento y bonificación económica para los dos mejores investigadores en el área de biomédicas, sociales e ingenierías calificados por el Vicerrectorado de Investigación. Esto, por nuestro corto tiempo, no hemos podido cumplir, pero dejaremos encargados a la nueva autoridad, como dice Melitón, tiene que cumplirse y es lo que debemos buscar. No quiero cansarlos más, que Dios los bendiga y les dé esa sabiduría siempre, y por el bien de nuestra juventud. Muchas gracias.
Bien, muchísimas gracias. Llegamos al momento más significativo de este acto de reconocimiento a los docentes calificados como investigadores de nuestra universidad. Se les va a entregar este diploma institucional que tiene el siguiente tenor. La Universidad Nacional del Altiplano, en sus 165 años de creación, expresa el reconocimiento institucional al investigador, el nombre del respectivo investigador, docente y investigador de la Escuela Profesional de Ingeniería, en este caso agronómica, con registro nacional de Ciencia, Tecnología y de Innovación Tecnológica, RENACID, en el grupo respectivo que corresponde y en el nivel que corresponde, destacando su labor en la generación de conocimiento original mediante la investigación científica, logrando consolidar el prestigio de nuestra institución. Suscrito por el doctor Walter Samuñoa Cuba, rector de nuestra universidad, y el doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación. De la misma forma, también se está generando la resolución número 1492-2021-R1, Puno, 23 de agosto, que dice, vistos el oficio número 194-2021-BRI1, de fecha 14 de agosto de 2021, cursado por el doctor Peregrino Melitón López Paz, vicerrector de investigación. La parte resolutiva señala, artículo primero, con cargo a dar cuenta al Consejo Universitario, se dispone reconocer y felicitar la nómina de investigadores de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, clasificados por apellidos, grupo y nivel que pertenecen según clasificación en RENACID, acorde con los fundamentos descritos en la parte considerativa. También está suscrito por el doctor Walter Samuñoa Cuba, rector de nuestra universidad, y la Secretaría de nuestra universidad. Bien, seguidamente vamos a invitar a los distinguidos señores docentes para poder recibir el respectivo reconocimiento institucional. Vamos a llamar escuela por escuela. Iniciamos por la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. Invitamos al doctor Ángel Mauricio Olger Mujica Sánchez, que pertenece al grupo Carlos Monge Medrano, nivel 3. También, un fuerte aplauso, por favor. También está la doctora Isabel Rosario Bravo Portocarrero. Un fuerte aplauso, por favor. El docente investigador Pablo Antonio Beltrán Barriga. El docente Ali William Canaza Cayo. Bien, vamos a invitar, por favor, pueda subir por el lado izquierdo. Vamos a invitar al doctor Walter Samuñoa Cuba a hacer la entrega del respectivo solapero institucional y al doctor Walter Tubela Mamani, director de investigación, para hacer la entrega del respectivo diploma. También invitamos de los docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica al docente Ernesto Javier Chura Yupanqui y al docente Israel Lima Medina. Docentes investigadores inscritos en el RENACID por el CONCITEC. Docentes que corresponden a la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica.
docentes investigadores que pertenecen a la Escuela Profesional en Ingeniería Agronómica. Felicitaciones. Bajamos por la parte izquierda, por favor. Bien, invitamos a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, al doctor Wenceslao Teddy Medina Espinosa, al doctor Juan Marcos Aroaro, al docente investigador Alejandro Coloma Paxi, a la docente Alicia Magali León Taca, al docente investigador César Paul Lanqui Vilca, también al docente Seire Rolfi Guerra Lima, docentes de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. El rector de nuestra universidad entrega el respectivo diploma. Y también recibe el diploma correspondiente. Reconocimiento a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. Bien, felicitaciones. Invitamos a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Domingo Alberto Ruelas Cabapaza, Máximo Melo Ancasi, Pedro Ubaldo Coila Añasco, Bernardo Roque Huanca, Oscar Henry Espesúa Flores, Francisco Jale Rodríguez Huanca, Edgar Apaza Zúñiga, Manuel Guido Pérez Durán, Víctor Belitón Zanabria Huiza, Celso Zapata Cuacalla, Uri Harold Pérez Guerra, Jesús Esteban Quispe Coquira, Eliseo Pelagio Fernández Ruelas, Roberto Floro Gallegos Acero, Nubia Lilia Catacora Flores, Severino Huberto Olarte Daza, Marcelino Jorge Araníbar Araníbar, Wenceslao Calcín Calcín, Luis Vicente Olivera Marocho, Julio Málaga Apaza, Renán Dilto Añari Quispe, Edwin Ormachea Valdés y Félix Pompeo Ferro Maiwa. Todos ellos docentes investigadores de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El número de 23. Thank you.
nuestra reiterada felicitación y reconocimiento a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el número de 23. Bien, muchísimas gracias. Invitamos a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Ingeniería Económica, Polan Frambal Fedro González, Cristóbal Rufino y Apuchura Saico, René Paz Paredes Mamani, Juan Walter Tudela Mamani, Alcides Guamaní Peralta, Roberto Arpi Maita, Alfredo Pelayo Calatayud Mendoza, Julio César Quispe Mamani, Juan Cruz Lauracio, Fortunato Escobar Mamani, 10 docentes investigadores de la Escuela Profesional de Ingeniería Económica. Reconocimiento a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Ingeniería Económica, el número de 10. Felicitaciones, muchísimas gracias. Invitamos a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Ciencias Contables, Gustavo Adolfo Torres Orihuela, Marco Antonio Ruelas Umpiri y Ludwig Ronald Flores Quispe, el número de 3. De
la misma forma, los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Ciencias Contables recibirán el diploma institucional y el solapero de la Universidad Nacional del Altiplano. Las felicitaciones a los docentes de la Escuela Profesional de Ciencias Contables. Seguidamente invitamos a los docentes o al docente investigador de la Escuela Profesional de Administración, Alejandro Ticona Machaca. ¿No se encuentra? Un fuerte aplauso, por favor. Docentes investigadores de la Escuela Profesional de Enfermería, Nazda Estela Calcín Chirinos. Un fuerte voto de aplausos, por favor. Continuamos con la Escuela Profesional de Sociología. Docentes investigadores, Fermín Francisco Cheña Chura, Jesús Evaristo Tumi Quispe, Juan Inquilla Mamani, Felipe Supo Condori, Peregrino Melitón López Paz y Edgar Quispe Mamani, 6 docentes investigadores de la Escuela Profesional de Sociología. Felicitación a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Sociología. Felicitaciones, muchísimas gracias. Invitamos a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Antropología, docente Jorge Apaza Ticona, Alfredo Calderón Torres, Guillermo Cutipa Añamuro, Wilber Coasaca Núñez y Vicente Alanoca Aro Cutipa, en número de 5 docentes investigadores de la Escuela Profesional de Antropología. Thank you.
la correspondiente felicitación a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Antropología. Felicitaciones, muchísimas gracias. Continuamos con la Escuela Profesional de Turismo. Invitamos a la docente Noemí Emperatriz Cayo Velázquez. Muchísimas gracias, felicitaciones. Continuamos con la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Invitamos al doctor Emilio Flores Mamani, a la doctora Yuri Janet Yucra Mamani. Felicitaciones, muchísimas gracias. Continuamos con la Escuela Profesional de Arte. Al docente investigador Wilber César Calcino Ponce. Al doctor Benjamín Velasco Reyes. Felicitaciones. Continuamos con la Escuela Profesional de Ciencias Biológicas. Invitamos al doctor Ángel Canales Gutiérrez, al doctor Edmundo Gerardo Moreno Terrazas, al docente Alfredo Ludwig Loza del Carpio. Bien, felicitaciones a los docentes de Ciencias Biológicas. Continuamos con la Escuela Profesional de Educación Primaria.
docente Henry Mar Vilca Apaza, Freddy Sosa Gutiérrez, Luisa Sardón Ari, Katia Pérez Arguello. Esta es la ceremonia de reconocimiento de los docentes calificados como docentes investigadores inscritos en el Registro Nacional Científico Tecnológico y de Innovación Tecnológica RENACID del CONCITEC. Felicitaciones a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Educación Primaria. Muchísimas gracias. Continuamos con la Escuela Profesional de Educación Secundaria. Invitamos al doctor Saúl Bermejo Paredes, a los docentes investigadores Indira Iracema Gómez Arteta, Silvia Verónica Valdivia Yávar, Gerber Nemías Chuy Betancur, Percy Samuel Yávar Miranda, Andrés Arias Lizares, Sara María Arista Santisteban, David Ruelas Vargas, Marisol Llana Saluca, Manuela Daisy Casacoila y al docente Fortunato Núñez Rodríguez, docentes investigadores en número de 11 que pertenecen a la Escuela Profesional de Educación Secundaria. Thank you.
las felicitaciones a los docentes e investigadores de la Escuela Profesional de Educación Secundaria. Muchísimas gracias. Invitamos a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Educación Física, al doctor José Damián Fuentes López, docente Alcides Flores Paredes, Pedro Carlos Guayán Camerina, Janet Amanda Maquera Maquera y Juana Lucila Sánchez Macedo, en número de 5, docentes investigadores de la Escuela Profesional de Educación Física. Felicitaciones a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Educación Física. Muchísimas gracias. Invitamos a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Estadística e Informática, al doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, al doctor Juan Reinaldo Paredes Quispe, los docentes Bernabé Canqui Flores, Ernesto Nayer Tumi Fieroa, Alejandro Apaza Tarqui, Milton Antonio López Cueva, y número de 6 docentes investigadores de la Escuela Profesional de Estadística. Reiteraba la felicitación a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Estadística e Informática. Invitamos a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Derecho, Juan Casasola Cama y Michael Espinosa Coila.
Felicitaciones a los docentes e investigadores de la Escuela Profesional de Derecho. Seguidamente, invitamos a los docentes e investigadores de la Escuela Profesional de Ingeniería Química, al doctor Walter Benigno Aparicio Aragón, al doctor Walter Alejandro Samayoa Cuba y al docente Luis Alberto Supo Quispe. El número de 3 docentes investigadores de la Escuela Profesional de Ingeniería Química. Reiterada felicitación a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Ingeniería Química. A continuación, invitamos a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Nutrición Humana, docente Lidia Sofía Caballero Gutiérrez, Moisés Guillermo Apaza Ahumada, Marta Yucra Sotomayor y Luzbeth Lipa Tuela. Bien, felicitaciones. Seguidamente invitamos a los docentes e investigadores de la Escuela Profesional de Odontología, Tania Carola Padilla Cáceres, Vilma Mamani Cori, Luz Dominga Mamani Caguata. Thank you.
Felicitaciones. Invitamos al docente investigador de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, Samuel Huaquisto Cáceres. Fuertes los aplausos, por favor. Bien, felicitaciones. Continuamos con la Escuela Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo. Invitamos al docente Grover Marín Mamani. Felicitaciones. Continuamos con la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas. Invitamos al docente Carlos Ronald Mamani Mamani, también al docente José Quiñones Choquecota. Felicitaciones, muchísimas gracias. Continuamos con la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola. Invitamos a los docentes Wilber Fermín Laquivilca, Germán Belisario Quispe, Roberto Alfaro Alejo y Efraín Lujano Laura, docentes investigadores en número de 4 de la Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola.
felicitaciones, muchísimas gracias. Invitamos al docente de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Julio Freddy Chura Acero. Bien, felicitaciones. Invitamos a los docentes investigadores de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica, Ferdinand Edgardo Pineda Anco, José Emanuel Cruz de la Cruz. ¿Nos encuentran? Fuerte los aplausos, por favor. Y finalmente, docentes e investigadores de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Gina Guadalupe Sotomayor Alzamora, Oliver Amadeo Vilca Guaita, Robert Antonio Romero Flores, Edwin Freddy Calderón y Irineo Luis Chagua Adubiri. Felicitaciones. Invitamos a nuestras autoridades a la mesa de honor. Para poder culminar esta ceremonia de reconocimiento a los docentes calificados como docentes investigadores inscritos en el RENACID, vamos a invitar al doctor Gilmar Goizueta Camacho, vicerrector académico, para el brindis de honor. Los recibimos con fuertes aplausos. Muy bien, muy buenas tardes. Doctor Walter Samayoa Cuba, rector de la UNAPUNU. Doctor Peregrino Melitón López, vicerrector de investigación. Doctor Walter Tudela Mamani, director general de investigación. Bueno, me cabe el honor de hacer el brindis de este momento ya culminante. En realidad nos encontramos en un tiempo de pandemia COVID-19 realmente inexplicable.
ya casi con más de 211 millones de muertos al momento actual, a la fecha, perdón, de infectados, 211 millones de infectados, más de 4.400.000 muertos en todo el planeta. Tenemos más de 2 millones de infectados en nuestro país, en el Perú. Tenemos casi 200.000 muertos de igual manera en el país. Y bueno, y tenemos toda una situación relativamente compleja que casi ha cambiado nuestra condición de vida, ¿no? Y bueno, a esto ya viene el mérito y el reconocimiento de docentes investigadores a nivel ya de este programa de inscritos a partir del Registro Nacional Científico Tecnológico y de Innovación ya Tecnológica, RENACID, del CONCITEG, y que en un momento pues hace que tengamos ya un grupo realmente importante, ejemplo para el resto de docentes. Alcanzamos a 121 docentes de esta categoría, casi el 14% de nuestra plana de docentes nombrados de la universidad, y en un momento pues las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano quieren hacer este reconocimiento a este grupo humano de docentes que en un momento trasciende a partir de nuestra universidad y obviamente a partir de nuestra sociedad, y que en un momento pues a partir desde ya siempre en el reconocimiento también al doctor Melitón por haber hecho este momento especial, diríamos, de reconocimiento a un grupo selecto de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Entonces quiero a partir de este brindis hacer pues una vez más el reconocimiento, las felicitaciones y el agradecimiento de nuestra Universidad Nacional del Altiplano por el rol que están en este momento cumpliendo a partir de nuestra universidad y obviamente a partir de nuestra sociedad. No creemos que esto es un momento fundamental, importante en esta trayectoria que viene haciendo un grupo selecto de nuestra universidad. Muy bien, un brindis por todos ustedes y por todos en general. Salud, salud.